Buenos días. ¿Cómo están? How are you, sweetie? Bueno, yo acá ando, hoy es 20 de enero, lo que significa que mañana es 21, lo que significa que es mi cumpleaños. Y nada, no sé, tipo, les voy a contar, momento de realización. Tipo, vieron los cumpleaños como que la gente los toma muy por hecho. Pero si algo aprendí es que los cumpleaños es un día para celebrarse uno mismo. Aunque tipo hay que celebrarse toda la vida, ¿no? Pero como que el cumpleaños en especial. Y no sé, y yo de chiquito refestejaba mi cumpleaños. Y después cuando fui creciendo lo dejé de hacer. Porque nunca hay nadie para mi cumpleaños. Tipo, todos están de vacaciones. Pero, este año dije, voy a festejar mi cumpleaños. Y estaré yo, mi perro y dos gatas locas. Pero lo festejaré. Entonces nada, vamos a hacer un video de preparando para festejar mi cumpleaños. Eso, la historia detrás del video. Pero bueno, nada. ¿Qué se empieza haciendo para un cumpleaños? La torta. Esto es así. Vamos a hacer una torta de vainilla que nunca hice. Porque normalmente hago red velvet. Pero este año quise variar. Vamos a hacer algo distinto. Primero que nada tengo que calentar el horno. A 350 Fahrenheit. No sé cuánto es eso, Rey. Ah, 180. Yes, work. Si no me equivoco, creo que sí son. A ver si le pegué. 175. Cream the butter in a stand mixer fitted with a whisk attachment or an electric hand mixer. Add the sugar and bake on a high speed. Bueno, shut up. La manteca. Me voy a servir un vasito de coca. Les puedo mostrar algo. Tipo, les voy a mostrar mi sueño hecho realidad. Cambiaron la heladera de mi casa porque la otra estaba baqueteadísima y hace hielos. Ay, mi felicidad, les juro que esta felicidad plena. Hace hielos, chicos. Tipo, este es mi sueño. Ay, no. Oh my god, no. Estaba puesto en agua, todo mal, todo mal. Todavía me la hacen usar mucho, ¿vale? La tarde. Ay, pero tiene agua el vaso, la puta madre. Esto se llama encontrar la felicidad en pequeñas cosas. ¡Oh! Ay, mira, justo encima tengo la remera de coca. Lo sé como si fuese tipo algo fuera de contexto. Se está saliendo un vaso de coca. Ok, y ahora va el azúcar. La vainilla siempre a ojo, nunca hay que medirla. Lo digo yo. Creo que tengo un poco de miopía. Tipo, ya lo veo bien. No, mentira, no me voy a auto. No, mentira, yo sí veo bien, pero... A lo que voy es que, tipo, yo desde acá no veo el retrovisor, tipo, no me veo bien. Pero también es una cosita chiquita. No, 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 tampoco me puedo autojuzgar. Y la cara de antes fue porque creí que no estaba grabando. Esto es mi combinación favorita en la vida. Azúcar y manteca. Si yo pudiera me comería esto a cucharadas. Lo digo en todo lo video que cocino. Bueno, vamos a hacer el buttermilk. Que es leche cortada con limón. Que suena un asco eso, pero bueno, así se hace. Porque en Argentina nunca lo venden. ¡Ah! ¡La puta madre! Mira donde me viene a caer jugo de limón. Ahí, en la rayadura. En todo el lugar que tenía para caer la puta bota me cae en la... Bueno, ¿qué sigue, gordo? Ok. Mi otra personalidad. Le mandamos la harina. Ay, le voy a poner granas. Ay, esto siempre se pone al final. Me olvidé, se pone al final, porque si no a veces se deshacen. Pero bueno, esperemos que no se deshagan. Bueno, ¿hace cuánto que no me sentaba acá a grabar un video, chicos? Por favor. Volvamos a esos tiempos, ¿qué onda? Bueno, bueno, a ver. Entonces así, ponemos acá para pegar la torta. Ah, bueno, ¿cansado de qué? Y esto... work. Chicos, se le quedó un pedazo acá. Fuck. No, no pasa nada, que no me caiga. Sorry, siento que estoy hablando medio raro, pero pasa que son las 12 de la noche y mi familia está durmiendo. Tipo, de la nada ahora vivo en un geriátrico y duermen a las 12 de la noche. El pie que no laburaba. Che, ¿qué hacemos con ese pedazo que queda ahí? Me lo como. Lo vamos a probar. Mmm. Mmm.
Basta, no paro de suspirar, basta. Bueno, es que son mis últimos suspiros con 20. Chicos, no puedo creer que voy a cumplir 21 años. Creo que me voy a poner a llorar. Tipo, ¿en qué momento? ¡Qué horror! Tipo, 21 años. Y después de los 21 encima se te empieza a ir la vida volando. Igual, mentira. Yo creo que vivo re bien la vida, ¿no? Pero... Esto pasa cuando te atas el pelo. Pero no sé, chicos. Qué miedo crecer. Ya no quiero crecer más. Tenía el complejo de Peter Pan, ¿viste? No, pero me da un poco de miedo. Igual, mentira. A mí me gusta crecer. Aguante crecer. Aguante evolucionar. Aguante ser más conscientes de la vida. ¿Qué quieren que les diga? Che, ¿no saben lo que me costó hacer este puto buttercream? Tipo, creo que estuve una hora y encima no me salía. Y yo, tipo, no me voy a rendir porque le puse medio kilo de azúcar y como 8 claras de huevo. Entonces, tipo, no podemos desperdiciar. Y una barra de manteca. Entonces dije, no, amigo, yo no puedo andar desperdiciando todo esto. No estaba saliendo igual porque le faltaba manteca. Le puse más manteca y ahora quedó flama. Ya empecé un poquito mal igual. Primero tengo que hacer el relleno del medio y después van los bordes. Come on, work. Basta, no paro de suspirar, no sé qué. Bueno, voy a suspirar todo lo que yo quiera. Corta. Y ahora vamos a poner la tapa. Bueno, tenemos que trabajar un poco en el enmantecado y enareñado de los moldes, porque me quedó la mitad de la torta acá adentro. Igual no pasa nada, porque después cuando le pones tipo el relleno, ni se nota. Es que pasa que estas tortas son muy frágiles. Tipo, no es mi culpa. Tipo, se deshace, literal. Y encima, creo que es preferible cuando la dejas un día reposar y al otro día la decoras. Pero bueno, yo lo dejo todo para el último momento y me pasan estas cosas. Y encima me la como mientras que me la hago. Encima, nada, bueno, no la puedo ni remontar después. Siento que estoy como tenso, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. No sé qué me pinto. Tal vez, pero no es que estoy tipo tenso con el video. Estoy como tenso en sí. ¿Será la tanga que me aprieta? Qué gracioso de mí. Muy gracioso. Ay, se me sale la amiga. Ay, 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 ay. Me está poniendo un poco de mal humor. Perdón. En mi defensa igual, esta torta la van a comer personas que yo conozco. Y sé que no les molestaría que sepan. No lo puedo ni justificar. Es un asco lo que hago. No debería chuparlo, pero bueno. Ok, perdón, se me habrá desmenuzado toda la torta, pero está quedando re linda. Work. Es tremendo como acá le falta la torta entera. Tendremos que solucionar eso. Le puedo poner un pedazo de magdalena de última, no sé, boludo. Chicos, qué aliviador que suspirar. No, güey. Este soy yo cuando ya no sé qué más hablar. No, igual sí. Tipo, ¿por qué me critiqué por suspirar? Está re bien suspirar. Háganlo, mirá, hacelo. ¿Es un crimen suspirar? No, ¿saben que no es un crimen? Lo bien que me quedó esta puta torta. Work. Tendrá sus pequeños detalles, como todo en la vida. Pero está divina. Lo voy a mostrar de cerca. Bueno, los pequeños detalles es lo que se me salió. Pero miren esto. Chicos, work. Work my ass off, bitch. Y encima, acaba tipo una decoración. Entonces eso ni se va a ver. Pasa re desapercibido. Acá está media como lijada. Pero ahora le pongo un poquito más y listo. Necesito una herramienta que no encuentro y me está poniendo loco. La encontré. Estaba en cualquier lugar menos donde debía haber estado. No, no, chicos. Esta puta torta está para competencia de Gladio Balastro, Aviso. ¿Están ricas las migas del piso? No. Yo no soy de esas personas que le dan al perro con tono estúpido, No sé por qué me salió. Son los 21, chicos, que están pegando ya. Lo bueno es que me sobró un montón de buttercream. Bueno, mentira, tampoco tanto. Pero con eso voy a hacer los detalles. Que lo voy a pintar de mi color favorito. En realidad no sé si es mi color favorito. Mentira, si es mi color favorito. Es mi color. Y es el amarillo. Por favor. Yo soy amarillo. No sé en qué momento de mi vida decidí que tener una obsesión con el amarillo. Pero yo soy amarillo. ¿O no? Tipo, yo no vibro amarillo. ¿Pueden creer que me corté con algo ahí? Tipo, de la nada. No sé con qué. No saben lo que me arde. Y encima está como naranja. Ya veo que me corté con algo oxidado. ¿Qué pasaba cuando te cortabas con algo oxidado? Te tenían que dar una vacuna de culo, ¿no? Estoy para. Cheat. ¡Ouch! Motherfucker. Chicos, falta un minuto para mi cumple.
Empiezo mi cumple con ustedes, pinta. Faltan 45 segundos. ¿Me puedo grabar? Sí, creo que sí. Dios, qué horror, chicos. ¿En qué me he convertido? Miren, Happy birthday to me. Es mi cumple. Elliot, es mi cumple. Festejado con el perro. Elliot, tengo 21. ¡Feliz cumple! ¡Oh, sweetie! ¡Oh, my God! Esperando para ti. Yo quiero aparecer. Esto es un tango. Oh my God. ¿Me das algo? Sí. Ah, patrocinado por Mogul. Todo Mogul. Ay, mi rey. ¿Me puedo leer? No, Emi. Ah, se la leo. ¿La leo? Sí. Sos mi hermano favorito. A mí también te había puesto. Y lo peor es que vos la dejaste ahí. Yo la voy a encuadrar. Yo la guardé de nene. Quedan pocos, que escriben cartas a mano. Hay que valorarlos. Bueno, estoy en un dilema. Estoy matado. En eso estoy. Y es que no sé si decorar la torta ahora o decorarla mañana. Porque son las 12 y 40 de la noche y mi familia está durmiendo. Y siento que me van a matar si sigo haciendo tanto ruido. Pero bueno. ¿La hacemos ahora? Bueno, no sé. Ahora sí vamos a dudar. Acá tengo permitido dudar. No sé si escribirle Aquarius Baby o 20 fucking one. Creo que Aquarius Baby. Yo soy la Aquarius Season. Porque yo empiezo el 21 de enero. O sea, yo soy el verdadero Aquarius Season. Vamos a ver, vamos a escribirle eso. Ay, shit, man, no sé qué hacer. Ay, creo que me gusta 20 fucking one. Creo que me voy a ir por ese. Pero el tema es que acá es multicolor. Bueno, eso fue. 20. Miren, les voy a contar. Porque no saben lo que aprendí a escribir en tortas. Les voy a contar cómo hago. Primero que nada, lo escribo con un palito más o menos para tener una guía, pero nunca queda tan bien, queda mejor cuando lo haces, pero siempre está bueno. Así que empiezo por esto. Miren, miramos bien. 20 fucking one, ok. Lo preferible sería empezar por el medio, entonces voy a empezar por el fucking. ¿Saben por qué fucking 21? Porque cumplo 21 el 21 de enero. O sea, este es el único año de mi vida en el cual voy a tener la misma edad que el día de mi cumpleaños. Paren, a ver. No. Y acá se viene lo heavy. Mentira, no es tan heavy. Es hasta divertido hacer esto. Saben que en realidad es mejor no hacer esta poronga porque queda marcado. Entonces, si lo van a hacer, háganlo al aire y listo. Y ahora, sorry chicos, ya es re tarde, no puedo seguir hablando tan fuerte, me van a desheredar en mi cumpleaños. Pero con un vasito de agua, bajo tipo las puntas que me quedan ahí como levantadas por haber hecho el final de la letra, you know. Oh, fuck, oh shit, la aplasté mucho. No, oh shit, man. Me se vaya con el Parkinson que tengo. La de arriba se va a complicar. La de arriba es la heavy, porque la de arriba es la que se ve. Ay, no me gustó. A ver, ojo, por ahí con la grana zafa un poco. La grana revive. Ah, ok, work. A mí me gusta un poquito más. Igual, ¿por qué soy tan crítico conmigo mismo? Ay, soy tan crítico conmigo mismo, soy insoportable. La tarotista me lo dijo. Sos el peor crítico, tipo, tu único crítico sos vos. Está re linda. Y tampoco hago estas tortas tan seguidas como para decir que me tendrían que salir de 10. Así que basta. Está re linda, la quiero. Así de rápido cambio. Igual sí. Vamos a ponerla ahí. Bueno, no me disgusta, no me molesta. Y está linda, y es un progreso, y algún día la voy a ver y voy a decir, no tenía ni puta idea de lo que hacía, pero bueno, así es la vida. Sí. Ah, ¿se imaginan? Bueno, ya está. La quiero igual.
Es mi torta de cumpleaños. ¿Se imagina que se le cae ahora? Yo creo que me puedo poner a llorar en serio. Bueno, hoy es mi cumpleaños y nada, me di cuenta que me faltan un par de cosas para comprar, entonces vamos a ir a comprar las cosas. ¿Vos? Le estoy hablando a ellos, ¿sí? No, vos. ¿Y yo por qué te tengo que contestar? No, porque me mirás con cara de boluda. ¿Estás grabando? Sí. ¿Y pero yo soy boluda? ¿Sos boluda? Muy. Vos sos boluda cuando te conviene. Pero obvio. Bueno, día de cumpleaños. Los días de cumpleaños a veces significan un trauma, ¿viste? ¿A vos te gustan tus cumpleaños, Abby? A mí me encanta festejarlo. Sí, está bueno, es un día para festejarse. Obviamente. Yo, igual, viste que todos tienen un trauma. Hay gente que tipo siempre dice que lloran los cumpleaños. Yo nunca lloré en mis cumpleaños, pero yo sí tengo un trauma de cumpleaños. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que a mí muchas veces en la vida me dijeron tipo, ay, nunca sé qué regalarte. Sos una persona re difícil de regalar. Yo tipo, perdóname. Eso significa dos cosas. Uno, que no me conoces. Y dos, que sos un vago. Porque soy una persona más fácil de regalar yo. Tipo, a mí me puedes regalar una libreta, unos lápices, no sé, unos marcadores, un... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier pelotudez, o sea, a mí no me importa. Tipo, en serio siempre me dicen, ah, es que vos tenés todo. Yo no elegí nacer tan privilegiado. No, bueno, pero... no sé. No, eso que vos tenés todo... no significa nada. No ¿viste? Significa nada, ay, porque me puedes regalar, tipo, no, no te pido que me regales un iPad, te pido que me regales, tipo, algo que sabes que un me va a gustar. Un par de medias. Un par de medias, ¿viste? Literalmente, si me regalas un par de medias facheras, yo voy a ser feliz. Damn. Lo que me regales, sabes que viene con amor. Claro. Entonces sos feliz. Dios. Lo que no viene con amor es el aire. Ah, sí, chico, no hay aire, no sé qué te pasa. Bueno, vamos a ir a comprar las cosas. Bueno, que no cunda el pánico, pero el equipo de cocina está un poco atrasado, pero me gusta vivir la vida al límite. Vamos a hacer rolls de canela. Hay que calentar leche, manteca, azúcar y sal, y el ingrediente estrella que hace que queden bien húmedos, puré de papa. Es un asco, pero... no, falta, todavía está llegando. Nada, y esto hay que calentarlo. Yo una vez hice rolls de canela, pero esta es la versión más pro. Esta es la receta que me dieron cuando estudié. Si quieren se las dejo acá, por si algún día los quieren hacer. Están buenísimos, son tipo muy ricos y no fallan. A esto le falta un poco de temperatura, ¿viste? Yo sé que suena un asco que tenga papa, pero le da una humedad. Tipo, es el ingrediente estrella de un roll de canela a la papa. Acá va la esponjita. Esto es tipo una cosa para que crezca. Y ahora la mezcla de la papa. Faltaría un poquitito más de harina, pues está muy pegajosa. Igual no estoy tan mal de tiempo, son las 6 y 10 y la gente le dije que vengan tipo 4 y media. No son las 6 y 10, son las 4 y 10 y a la gente le dije que vengan 4 y media. Me tengo que bañar nada más y terminar esto. Tengo que sobra, encima la gente es re impuntual, así que no tengo que preocuparme. Tampoco me voy a estresar el cumpleaños, lo único que falta.